Es para mí un gran honor dar la más cordial de las bienvenidas a toda la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 27 de Febrero. Pues en la vida tenemos que recorrer muchos caminos y algunos no son tan fáciles, pero sin importar dificultades, estamos aquí. Debemos llegar y cumplir con nuestras metas y objetivos que nos tracemos, porque así nos sentiremos realizados. En momentos difíciles, hagamos como el águila, que no se esconde en la tormenta, sino que vuela aún más alto. Hoy quiero recordarles la utopía de personas muy valientes que sembraron la semilla en esta tierra fértil de Girón. Se inició con un solo maestro en 1822 nuestra escuelita, y que hoy, luego de casi ya 200 años, seguimos viendo germinar, alcanzando un gran prestigio nuestra querida escuela, nuestra querida 27. Y con la importante colaboración y participación de padres de familia, autoridades del cantón, autoridades educacionales, hoy contamos con 20 aulas de primero a décimo, con dos paralelos de cada grado. Es por eso que quiero en este día brindar una cordial bienvenida a los directivos, docentes, personal del DESE, auxiliar de servicios de la institución, hombres y mujeres que con muchas capacidades, responsabilidades, estamos acá. Y no solo por la profesión, sino por vocación. Siendo los docentes el pilar fundamental dentro de la institución, ya que ellos son los gestores de una educación de calidad con calidez. Ellos son las personas donde vuestros hijos depositan su confianza, quienes ayudan con pinceladas de conocimiento a transformar vidas y almas con valores, conciencias con el conocimiento y el amor por el saber, corazones con alegría y personas con principios. También quiero dar una acogedora bienvenida en este año lectivo a los padres, madres de familia, a los representantes legales muy comprometidos en la educación de vuestros hijos, que a pesar de muchos problemas en sus hogares y trabajos, hoy están aquí y los apoyan a todos. Igualmente, una afectuosa bienvenida a los niños, niñas, señoritas y señores estudiantes en este nuevo año lectivo, ya que como estudiantes se encuentran atravesando un sendero de sus vidas muy importante, que les dará lugar a aprender, a enfrentar y sobrellevar una vida profesional de la mejor manera.